Muy buenos días, todavía. Estaba entusiasmado oyendo a Orlando Camacho, gustoso me hubiera seguido buena parte de mi tiempo, tiene mucho carisma y tiene esa fuerza transformadora que requiere el liderazgo. Así que, más bien, me compromete mucho usted con la calidad de sus palabras. Espero no dejarlos caer, sino sostenerlos y mantenerlos en el gran nivel en que ha estado las cosas aquí. Mi gratitud para Madrid, para el Gallardo, para la Universidad Mundial. Un saludo a todos los invitados especiales, a los docentes, a los administrativos y a los estudiantes asistentes, así como para los organizadores que se han encargado de que la pasemos muy bien aquí en Baja California Sur. Es de bien nacido ser agradecidos y también agradezco el que hayan implicado a la Universidad Autónoma de Centroamérica en esta actividad de liderazgo que, como comentamos el otro día, llega este año a la mayoría de edad. Y si bien don Orlando ha hecho una gran apología de la ética social, siento que en el ámbito universitario estos deberes se multiplican. ¿Por qué? Porque en teoría tenemos más recursos, en teoría tenemos más conocimiento y eso nos obliga más. Y es parte de lo que se discute en estas actividades. Hace muchos años circulaba, pero muchos años, ya no diría que en la época jurásica, circulaba un manual de humanidad que se llamaba El Carreño. Muchos no lo conocen, ya no voy a hablar del Carreño, pero hablaba de aquellas cosas, de andar con un pañuelo en la bolsa, de a quién le cedía uno la villa, de cómo trataban a los padres, de cómo debía hacer muchas cosas, desde sonarse la nariz, hasta lustrarse los zapatos. Algún maestro me enseñó en la escuela que uno debía usar dos pañuelos, uno para lo propio y otro para prestar. Ahora la gente no sabe ni lo que es andar con pañuelo en la bolsa, le estorba el pañuelo en la bolsa. Y deberíamos iniciar con un nuevo Carreño. Cómo usar el teléfono, cómo conducir en las calles, cómo reunirnos con los amigos y no estar todos en la mesa viendo el teléfono, viendo las redes sociales en lugar de comunicarnos inmediatamente y vernos a los ojos cuando nos vemos. Cómo administrar el correo electrónico, cómo desempeñarnos en las redes sociales, cómo no ser ofensores anónimos en las redes sociales, ateniéndonos al anonimato en lugar de participar y dar la cara. Y quienes nos dedicamos al oficio de la educación tenemos el deber de enseñar todas esas cosas y de ayornarlas, de actualizarlas, de ponerlas al día. ¿Cómo enfrentar hoy el tema de la diversidad? Es un tema que antes no se daba. ¿Qué es lo más educado, lo más apropiado? ¿Qué es esta ética social en la que nos tenemos que desempeñar? Y ciertamente es como un reto, solo que el Carreño hoy día ya no hablará tal vez de esas buenas maneras a las que seguimos obligados, sino de otros ámbitos en los que debemos desempeñarnos. Ortega y Gasset, cuando hablaba de la universidad, combatía lo que llamaba el bárbaro especializado. Este profesional que cada día sabe más y más de menos y menos, hasta que sabe todo de nada e ignora todo lo demás. Bárbaro especializado.
En algunas universidades se inició un complemento de la educación, en Costa Rica en concreto, los estudios generales, para suplir esa generalidad que debía tener un profesional. Y sin embargo, los estudios generales se prostituyeron, fueron tomados por algunas ideologías. Incluso en alguna universidad el texto básico era cómo leer al pato Donald. Ya no se preocupaban de formar, sino de llenar nuevamente con prejuicios las mentes jóvenes. En su exposición, el doctor Gallardo, acerca del valor de las universidades privadas en la actualidad, es muy sugestivo. ¿Por qué han explotado? Han surgido tantas universidades privadas por una necesidad grande que se da en las sociedades. No queremos que nuestras universidades queden bloqueadas o queden en manos de ciertos grupos que las disfrazan de bien común y no dan oportunidades a la sociedad de salir adelante. Y esa es una gran función en el mundo actual. Trataré de convencerlos no solo del valor de la educación y la formación de líderes en la educación, sino qué clase de líderes debemos formar. ¿Cuánto más debemos esforzarnos en que nuestros estudiantes entiendan que deben trascender, entiendan el valor de la educación? En un medio y en un tiempo difícil, el doctor Campbell se esmeraba en hablar acerca de las bondades y los sistemas de acreditación de carreras, pero en los cuales tenemos también el riesgo de volvernos curriculistas, de volvernos muy formalistas y no entender la esencia del asunto. Nosotros profesamos en la Universidad Autónoma de Centroamérica el humanismo y el constructivismo. Son métodos que hacen más compleja la enseñanza, porque ya el profesor no puede ser un dictador, tiene que convencer a los estudiantes de participar y construirse ellos mismos. No vamos a ser conductistas, pero con una visión humanista que no puede caer en relativismo. El humanismo tiene casi un nacimiento complicado, pues es casi una reacción al sistema único, casi a la filosofía escolástica, que estaba muy segura de dónde estaba la verdad, de que los trascendentales del ser eran uno, bueno y verdadero, y el humanismo impone algún tipo de relativismo. Bueno, hay que admitir este humanismo, que somos seres humanos, porque debemos entender que hay diversas visiones, pero no podemos caer en el relativismo. Es un método de enseñanza más complejo que nos compromete a todos, tanto al que supuestamente enseña como al que aprende, en programas más intensos, en mayor participación y siempre con el riesgo de que se olvide por el método hacia dónde vamos. Esto lo señalo para entrar en algunas cosas conocidas. Quiero tomar una frase de ayer del libro Los Sueños. Para el buen dormir yo decido, para el buen soñar soy invitado. Pero no quiero hablar de esos sueños en que se nos sube el muerto. Quiero hablar de los sueños como el de Martin Luther King, de los sueños que tenemos para cambiar nuestras sociedades. Estos sueños que son nuestras ilusiones y en los cuales también deberíamos decidir nosotros y no ser meramente invitados para convertir esos sueños en realidad. ¿Alguna cosa ya muy sabida? Qué pena les tenía los títulos en borrador. Aquí se los pongo y estos son como pulgas que le salen a las presentaciones. Uno no las hace así, pero
a veces arrastran cosas del sistema y pasamos a lo primero, a lo que ya sabemos del líder. Originalmente el líder es el que va ganando una competencia, el que va adelante. El líder es el primero. Nosotros no queremos únicamente este tipo de liderazgo. Sí lo queremos en el sentido de que todas las universidades deberíamos competir porque nuestros graduados fueran los primeros. Eso es parte del requerimiento. No darles únicamente un instrumento, sino debemos pretender que vayan más adelante. Y el liderazgo se dará con solo que vayan adelante. Eso es un hecho. Será líder. A veces hay líderes negativos, a veces hay líderes egoístas, a veces hay líderes parciales, líderes subterráneos, líderes destructores. El asunto es cómo obtenemos que aparezca el buen liderazgo. Gracias. No me veo acalorado, ¿verdad? Pero es una obra de caridad, ¿no? De beber hace tiempo. Entonces, en esta pretensión del liderazgo, que obviamente debemos promover como cultura universitaria, los universitarios siempre serán una élite. Es cuestión de tomar los tejidos sociales. El universitario siempre está arriba. El universitario va a tener acceso a más información. Y estadísticamente, en todas las sociedades, el universitario gana más, gana mejor, resuelve una parte de sus problemas. Eso le da más oportunidades. Ahora, veamos esto con el tema del imperativo categórico de Kant. Ya no un escolástico dogmático, pero sí uno de los maestros de eso que a algunos nos gusta tanto, que es el derecho natural y de ciertos valores. Actúa de tal manera que tu conducta pueda ser tomada como norma universal. Es realmente algo importante, algo que podría definir toda nuestra vida. La sustitución del carreño. Hacernos la pregunta de qué sucede si todos hacen lo mismo que yo hago. ¿Se vale o no se vale? ¿Funciona o no funciona una sociedad así? Lo que sucede es que en la actualidad esto ya no funciona. Y por eso aprovecho algunas de las cosas que han dicho quienes me han antecedido en la palabra. El doctor Romo habla del derecho líquido. Ayer planteaba las estructuras líquidas de la sociedad. El doctor Rivera hablaba del emprendedurismo y del costo de formar empresas en Latinoamérica. Esto se debe a que tenemos un marco, que es el derecho, que hace muy costosa la formalidad. Hernando de Soto, un gran peruano, escribió al final del siglo pasado El Otro Sendero. El Otro Sendero es el camino a la informalidad en Perú, pero un estudio que vale en todos los países de Latinoamérica. ¿Cuánto nos cuesta actuar en la formalidad? ¿Cuánto nos cuesta hacer las cosas bien? ¿Cuánto nos cuesta hacer las cosas formalmente? ¿Por qué muchos deciden pasarse del otro lado? Cuando las vías de tránsito no funcionan, cuando los trámites normales no funcionan, cuando hacer las cosas correctamente no funciona, cuando los que van por el billete fácil llegan más rápido, cuando las vías alternativas funcionan mejor que las vías institucionales, o como aquel verso de Machado, cantado por Serrat, cuando de nada nos sirve rezar, caminante no hay camino. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando no hay camino? Bueno, una de las primeras cosas que quiero plantear
Aunque ayer don Rodrigo Gutiérrez hablaba de que no hay profesión más noble que la medicina. Yo creo que una de las profesiones más nobles es la del derecho. No la del abogado, que también puede ser noble, es la del derecho. La de que entendamos todos que el ser humano no se rige por leyes naturales, por leyes del ser, por la ontología, sino que se rige por la deontología, por unas leyes que creamos, algunas veces jurídicas, otras religiosas, otras deportivas, otras sociales, pero nosotros tenemos por nuestra libertad, creamos o no creamos en ella, la posibilidad de no hacer lo que debemos hacer o de regirnos por un sistema que es diferente al que los demás entienden. Y eso es parte de la gran emoción de ser uno, un ser humano, o la desgracia de ser uno, un ser humano. Las personas dialogan y aunque están usando las mismas palabras, están tras fines diametralmente opuestos. Dos personas hablan del bien común y están entendiendo cosas distintas por bien común. Dos personas están hablando mal de un árbitro de fútbol y están entendiendo cosas absolutamente diferentes. Y yo no creo tanto en la liquidez de los valores sociales. Creo que es que tenemos distintos sistemas deontológicos. Entonces es muy fácil entender una discusión para llevar a norma jurídica. Algo cuando se discute el grado de sanción, la certeza de algún derecho, o qué convertimos en derecho, o cuáles de nuestros valores podemos convertir en coactivos para los demás, pero no cuando tenemos distintos sistemas de valores. Es que quienes están convencidos de la familia, del valor de cierta moral, están convencidos de que el matrimonio, tal como están nuestras legislaciones, es el correcto. Pero los que están convencidos de la diversidad creen en otro tipo de relaciones humanas. ¿Cómo podemos conciliar eso? Que para cada cual es lo suyo, es lo que interesa, si al otro le parece aberrante la posición ajena. Entonces, difícil formar el derecho cuando tenemos los mismos valores, imposible preceptuar un derecho cuando tenemos valores tan diversos, tan distintos. Pasemos a otro tema. ¿Por qué aparece un líder? Vamos a hablar del líder que creemos. Vamos a hacer la deontología del líder. Siempre está la posibilidad de que aparezca un líder malo, el más gritón, el más cómodo, el más sinvergüenza, el que se lo quiere dejar todo, el que nos quiere engañar. Ese líder existe, existe. El del facilismo, el de no hacer las cosas, el de dejar las cosas para mañana, la procrastinación es una cosa terrible. Pero, ¿por qué hay buenos líderes? ¿Qué es lo que hace de una persona líder para efectos de formarlo en nuestras universidades? ¿Cómo es que el líder sabe lo que hay que hacer? El líder equivale como al maquiano, como el guía que nos lleva a una excursión. Para nosotros es un misterio lo que estará al recodo, para nosotros es un misterio hacia dónde hay que tomar, pero él ya lo sabe. Tal vez no ha pasado por allí, pero tiene la información. En el mundo actual, tener la información no es tan difícil. No es tan difícil entender, por ejemplo, que la economía de los países nórdicos, que la economía de Alemania, que la economía de algunos países de Europa está mucho mejor que la nuestra. Eso no es un misterio. Entonces, ¿para qué empezar con vanas ilusiones o para qué volver a ver hacia otra parte si tenemos idea de dónde están haciendo las cosas bien? Y también tenemos una idea de qué puede estar pasando en estos países que van adelante en la economía. En algunos de ellos la vida está aburrida, en algunos de ellos hay una tasa de suicidio más alta, algunos de sus empresarios se fugan porque el sistema a veces los castiga o no es suficientemente interesante. Estamos viendo que Macron, ¿verdad?
Este presidente francés que ha ilusionado a muchas señoras, ha ilusionado mucho a las señoras. Macron está trayendo empresas, está bajando los impuestos porque quiere tener más fuentes de trabajo, está haciendo unas cosas interesantes. ¿Por qué? Porque tiene información. Bueno, si las universidades no logramos transmitir la información, no vamos a ser líderes. Las universidades también tenemos la obligación de que las personas apunten bien, o sea, no solo sepan, sino que también puedan comunicar. Y en este sentido, pensamos que el líder no necesariamente tiene que estar en la política, o a la larga tiene que entrar en la política. Me ilusiona mucho la Fundación SOS porque tiene un peso muy grande y logra convencer a los políticos. Pero sería más fácil tener unos cuantos senadores, sería más fácil tener unos cuantos diputados. Tal vez no sería tan fácil teniendo al presidente de la República. En Latinoamérica tenemos mucha fe en la institución del presidente de la República, pero es el poder ejecutivo, es como el gerente. En realidad las políticas se formulan en los parlamentos. Son como la junta directiva. El gerente debería ser el ejecutivo. Pero en un caudillismo curiosamente copiado de los Estados Unidos de América, todo donde copiamos lo malo, ojalá no nos copiemos todo después. Evadimos una cosa interesantísima que es el parlamentarismo. Y nada más dejo aquí mi contribución. Podemos transformarnos en sistemas parlamentarios en un día más baratos, no crean caudillos, son más fáciles de administrar y sobre todo, no tiene que haber mandatos revocatorios, sencillamente se quita. Un primer ministro de un gobierno malo se quita, cae fácilmente, sin golpe de Estado. Me parece una maravilla, más barato. Bueno, no nos comprometamos con esas instituciones patrias que no valen la pena, comprometamos con los que valen la pena. Y a las universidades les corresponde discutir esto en las lecciones de derecho, en las lecciones de historia. Y pasamos al tema de el liderazgo en la educación. A ver, lo primero es enseñar lo que hay que enseñar. El bárbaro especializado es un mal concepto, por la parte bárbara, pero no por la especializada. O sea, el médico primero tiene que ser buen médico. El economista tiene que enseñar buena economía. El abogado tiene que ser buen practicante del derecho, dar buen consejo legal. Esa es la primera parte. Un administrador debe organizar buenas empresas. Entonces, la educación tiene como primer deber ayudar en esa autoconstrucción del estudiante que quiere saber algo y saberlo mejor. Y hay que enseñar lo correcto. Hablaba, creo que el doctor Romo, de algún programa de derecho que enseñaba una ley ya errada. Pero eso sucede algunas veces. Cuando regentaba un instituto o un colegio de educación universitaria, llegó un estudiante que había abandonado sus estudios, quería tomar los estudios en informática, y que le valiera lo que había estudiado antes en el mismo colegio. Estábamos todavía en el siglo pasado, pero aparecía como unos cursos de COBOL, un sistema que ya estaba caduco. Le digo, qué dolor le digo, que no le vamos a poder convalidar ni lo que llegó aquí mismo, porque ya esos cursos no sirven para nada. Tenemos la obligación de que la gente aprenda, de que la gente se comprometa en el proceso de construirse, y eso a veces cuesta, porque estamos en la época del billete fácil, estamos en la época de llenarse las bolsas de dinero y de muchas cosas fáciles, en la época de la tentación. Cualquier programa de televisión es más entretenido que un curso universitario. Cualquier videogame es más entretenido que un curso universitario. Incluso he llegado a observar con gran tristeza que cualquier videogame es más entretenido que tener una novia o un novio. ¿Verdad? La gente a veces se olvida que tiene una novia a la par. Y yo veo pues, a los jóvenes
tan guapos, todos, ¿verdad? Y a veces no se vuelven a ver entre ellos por estar viendo la pantalla o el teléfono. Es el rey de nuestro tiempo. Un día de estos, yo comento a mis alumnos acercarse, que no me gusta que se queden atrás, se sombrean. Entonces les digo, bueno, aquí en las sillas cercanas. Y me dice uno de ellos, es que tengo conectado el celular allí. Y yo, ¿y cuánto le ha permitido alejarse del celular? O sea, no pueden desprenderse del celular. El cordón umbilical era menos valioso que la cercanía al celular. Pero tenemos que cambiar esas cosas. Tenemos una doble responsabilidad. No solo convertir a nuestros graduados en agentes de cambio, sino que vayan por un buen cambio. Por un buen cambio. Y digo la doble responsabilidad y me voy a explicar. Los graduados universitarios ganan mejor. Es un hecho que la gente con más escolaridad gana mejor que la gente que no tiene escolaridad, salvo que pongamos la economía informal, y ciertamente la mayoría de campos no tiene estudios universitarios. Ese es un problema que tenemos seriamente porque la informalidad está dando otras pistas. Y mientras mantengamos vivas esas pistas, estamos confundiendo a los jóvenes. Es el más productivo dedicarse a otras cosas. No tienen que declarar la renta, no les cae el Estado, no los molestan, la gente los respeta. Pero en general, en el mundo formal, el graduado gana mejor. Entonces viene el primer tema. Un graduado universitario puede mejorarse él. Si era pobre, al ser profesional, posiblemente ya no será pobre. Tal vez no se haga rico, pero va a mejorar. Es una ventaja porque va a tener una mejor familia, va a alimentar a sus hijos, va a alimentar a la gente que está cerca, y eso está bueno, eso es bueno. Ahora, un buen profesional mejora su entorno, un buen médico llevará salud alrededor, un buen psicólogo llevará salud mental a su alrededor, un buen abogado resolverá problemas de sus clientes, un buen economista mejorará algunas empresas, eso es bueno, eso es muy bueno. Ahora, ¿pueden mejorar la sociedad? ¿Pueden convertirse en agentes de cambio? A veces basta con el buen ejemplo, a veces basta con que un médico lo haga con gracia, lo haga con elegancia, lo haga con convicción y va transformando su medio. Algunos mensajes de estos de autoayuda y otras cosas dicen pues, que basta con que uno barra la acera y ya no limpia su parte de la ciudad. Esto no es tan automático. Es cierto cuando todos estamos en la misma ética social. A veces tengo que barrerle la acera al vecino. A veces tengo que ayudarle algo un poco más. Y hasta Jesucristo, con su gran amor, tiene un evangelio de la corrección fraterna. Dice, si tu hermano lo hace mal, díselo. Y si sigue haciéndolo mal, llama a los testigos y díselo. Esa es la parte arriesgada, ¿verdad? Porque ahí donde nadie lo quiere a uno. Pero a veces hay que decirlo. Hay que decirlo. Aquí se han dicho cosas muy importantes sobre política criminal y sobre otras cosas. Le decía yo al doctor Romo que si no le iba la vida de lo que decía. Dice, no, no, porque yo estoy apuntando a los legisladores, pues por supuesto que si lo miden y están viendo los caminos que va a cerrar a algunos delitos, pues pudiera ser que lo pongan en la línea. Y también a don Orlando, pues aquí van a estar bien acompañados, uno con el otro. Entonces, de verdad, podemos cambiar las sociedades. Hay un sabio que cambió muchísimo las sociedades. Yo no sé si él lo supo. Y no sé si todo fue para bien. Fue Descartes o Descartes, René Descartes, con su discurso del método y la duda metódica, cuando llegó a dudar de todo, y lo único que no podía dudar era que dudaba, fue cuando salió el famoso Je suis, je pense, en latín, para decirlo hermoso, cogito ergo sum, con español. Pienso, entonces existo. Con ese racionalismo hizo que la Revolución Francesa fuera muy diferente de la inglesa.
Los franceses querían la libertad de los ingleses y cuando hicieron su revolución, como eran racionalistas, pues le tuvieron que cortar la cabeza a todo el mundo, tuvieron que poner nuevas medidas, hasta intentaron cambiar el calendario, hacer la república. Pues los ingleses hicieron una revolución y se quedaron con la monarquía. Dice uno, ¿qué influencia de Descartes? Y posiblemente muchos somos cartesianos sin darnos cuenta. Ese es producto del pensamiento, producto de la difusión del pensamiento. Es una de sus obras más pequeñas, el discurso del método, tan influyente. Y yo no sé si al final de cuentas, cuando andaba Napoleón apiándose a las familias reales de Europa y haciendo la guerra por toda Europa, andaba también con el ideal cartesiano y con el racionalismo, o en que andaba esa revolución francesa que en algunos casos se lo volvió muy confusa. Lo que quiero contar es la influencia de un pensador. Y si las universidades somos comunidades que pensamos, no podemos con nuestro pensamiento superar la violencia, no podemos con nuestro pensamiento superar el narcotráfico, no podemos con nuestro pensamiento superar lo que da origen al narcotráfico y a la violencia, y es la corrupción de nuestras sociedades. Y no hablamos de la corrupción del gobierno, es la corrupción de nuestras sociedades. Porque cada uno de nosotros que no hace algo por cambiar, se vuelve cómplice de la corrupción. Así que la vida muelle, la vida cómoda, la vida de que yo estoy mejor, uno es cómplice de la corrupción. Hace unos días, por ayudar a las misiones en África, y todo eso es un hecho real, compré un librito sobre la vida del santo Daniel Pongoni. Y se maravilla uno de que todo lo que le hacía malo lo veía como una prueba que le ponía nuestro Señor. Decía, ¿cómo me ama? ¿Qué prueba me pone? Y si muero en esto, feliz doy la vida. Claro. Ahora que estamos en tiempos tan relativos y que no creemos en el más allá ni en la vida trascendente, pues tenemos que cuidar más esta vidita, que es la que tenemos, de la que estamos seguros. Pero eso nos ha hecho también vivir malas vidas. Vivir malas vidas. Es que sí. Siguiendo a Don Orlando, como un viejo dicho, que si uno no vive para servir, no sirve para vivir. No sirve para vivir. ¿Y cuánto debemos cambiar las currículas de nuestras universidades para enseñar a vivir, para cambiar las sociedades? No digo que generemos todo el conocimiento, la investigación es muy difícil que se dé lo trascendente en las universidades, no tenemos presupuesto, no tenemos el motor para hacer algunas investigaciones, podemos hacer otras académicas, en ciencias sociales, demostrar números, hacer unos pequeños experimentos. La investigación grande se está dando en otras partes. Pero esos investigadores aprendieron en las universidades y la ética se enseñó en las universidades. Y la idea de que vivimos en una sociedad y lo que más nos conviene a todos es construirla bien, debe enseñarse en las universidades. Es que de nada me sirve que me vaya bien en lo particular si la sociedad va mal. Y si mi entorno está mal, estoy mal. No puedo disfrutar de lo que tenga. Mis hijos corren peligro, mis parientes corren peligro, tengo que andar encerrado, estoy viviendo la presión permanente. Y eso es lo que tenemos que predicar en las universidades también, a la hora que enseñamos a nuestros estudiantes a no ser unos bárbaros especializados. O sea, está bien el especialismo, pero no solo eso. Póngale humanidad, póngale un entendimiento del entorno en que usted se está desempeñando. Y si quiere, no lo haga por el interés de los demás. Hágalo por su propio interés. Hágalo por su propio interés. Si quiere, movámoslo egoístamente. Porque de nada le sirve tener dinero que no puede gastar. De nada le sirve tener hijos bien criados que no pueden salir a la calle. De nada le servirá vivir entre muros. Si la mejor seguridad es vivir cerca de gente que lo quiere uno. La mejor seguridad es vivir en un lugar donde no pasa nada. Eso es bueno que no pase nada. Eso es bueno que no pase nada. Y bueno, ya una verdad sabida y muy comentada hoy aquí, es el entorno latinoamericano. A veces da pena, de verdad da pena, con tantos recursos naturales,
Y si vamos a la comunidad más chica, el entorno hispanoamericano, tantas sociedades que hablan el mismo idioma, colonizados por los mismos, que básicamente creemos en el mismo Dios, que creemos mayoritariamente en Jesucristo, y cómo somos tan incapaces de articular nuestras acciones, tan celosos de nuestras fronteras, tan complicados en todo. En Costa Rica estamos dispuestos a unirnos a la comunidad europea, pero no con Nicaragua ni Panamá. Entonces, ¿qué? Si son nuestros hermanos, ¿y por qué con esas facilidades tenemos unas fronteras tan difíciles? Tenemos una cooperación internacional tan complicada. Somos incapaces de articular acciones para enriquecernos todos, para formar grandes mercados, para tener grandes actividades, para ser centrales de energía, para aprovechar nuestros recursos. Hay un plan Puebla-Panamá que era para hacer una serie de desarrollos en toda la área mesoamericana. Y ahí está, no se ha logrado cuajar. Parte es porque nuestros gobiernos son estorbosos, son un obstáculo. Pero parte es porque nuestro derecho también es un obstáculo. Y parte se debe también a que cada uno de nosotros no tiene la fuerza para convencer a los demás de lo que debe hacer. ¿No le gusta la violencia? ¿Qué ha hecho usted por combatirla? ¿No le gusta la corrupción? ¿Qué ha hecho por combatirla? No pregunte las grandes sociedades y los grandes líderes. ¿Qué ha hecho cada uno por combatirla? Y uno tiene que hacer lo que le toca y un poco más. Por los hijos, un poco más. Por los nietos, un poco más. Por los amigos indiferentes, un poco más, pues para empujar y cambiar las cosas. Como estaban empujando esos niños el tronco. Pero no tiene que ser lo que le toca, un poquito más. Pero cada uno, no esperemos a tener poder. El poder lo tenemos todos los días, en las aulas, en las actividades que realizamos. El Estado es el instrumento de la actualidad. En cualquier momento puede desgranarse y dar lugar a otra institución. Pero hubo adoradores del Estado. Durante la Segunda Guerra Mundial, los adoradores del Estado nos pusieron una de las conflagraciones mundiales más destructivas. Fascistas, nada sin el Estado, nada fuera del Estado, todo con el Estado, stalinistas, nazis. La adoración del Estado era un medio y se convirtió en el fin. El fin de todo es el ser humano. Y el tejido natural del ser humano es la sociedad. Y buena parte de los sistemas de pensamiento entienden que entre la sociedad y el ser humano está la familia. Y si creemos en la familia, debemos ser consecuentes con su precepto de que es la célula básica de la sociedad. Si no creemos en esto, empiecen a contarle cómo quieren educar a los hijos y cómo vamos a formar a los ciudadanos del futuro. Tendremos una discusión muy fuerte. Pero si creemos en esto, debemos ser consecuentes en lo que queremos legislar en las sociedades. Un derecho bien articulado permite que una sociedad pueda ser colaborativa y sea factible. Tiene el problema del derecho, diverso del otro gran logro cultural y también esencial para formar sociedades, que es el idioma, la lengua, nos permite comunicarnos, de que un idioma mal hablado permite que la gente se comunique. Yo no entiendo algunas de las cosas que ponen mis amigos en WhatsApp, hago un esfuerzo, una T y una B significa también, un TAM es te amo mucho, un TQM es te quiero mucho, voy entendiendo esas cosas, tiendo a escribir bien y a poner tildes, abrir con el signo de interrogación, duro más en los mensajes, pero son más bonitos, más articulados y no dan lugar a malos entendimientos. Pero en todo caso, con este tipo de contracciones y símbolos, nos logramos entender, pero con un derecho impreciso no nos logramos entender. El derecho debe ocuparse de lo que es esencial para la factibilidad social, de lo que consideramos importante para el progreso de la sociedad y de lo que consideramos imprescindible para castigar. Y debe haber una relación adecuada. En algunos
en algunas sociedades legislan acerca de cómo construir, de cómo pintar las casas y de cómo tener algunos hábitos más. Pero el derecho, al igual que el sistema dinerario, tiene el riesgo de inflación. A más normas, menos eficiencia. Así como cuando hay más moneda líquida, tiene menos valor. Entonces el sistema jurídico se vuelve ineficiente si lo cargamos de leyes. Digo, 100 delitos son comprensibles para una sociedad, 1000 delitos no, llevan a la impunidad. Unas normas procesales básicas hacen que el sistema sea eficiente. Un código procesal, invento de 5000 normas, no lo conoce ni el juez más tentado. ¿Por qué llamo tanto la atención al derecho? Porque el derecho es el tejido en el que construimos sociedad. Y el derecho es cosa de todos, no es cosa de los abogados, no es cosa de los diputados, no es cosa de los magistrados, es cosa de todos. Y es importante que entendamos esta deontología. El derecho es una deontología, es un sistema de deberes, pero que como todo deber, puede no ser, usted formula una ley, formula un mandato, formula una norma jurídica, pero puede incumplirse. Usted tiene una sanción para el que incumple la norma, pero podría también no cumplirse. Pero el derecho mismo está sujeto a otra deontología, a un sistema de valores que tenemos todos. Y si no va todo acorde, si no va armónico, vamos a tener sociedades fragmentadas. Y las sociedades fragmentadas no progresan.